Bienvenidos y bienvenidas, amigos televidentes, a su programa Desde el Campo. Es un gusto poderles acompañar en esta nueva edición. En esta ocasión nos venimos a Juigalpa, Chontales, y aquí expertos nos hablarán acerca del enfoque sanitario para el mejoramiento de la producción de leche y carne en el ganado bovino. Acompáñennos en este nuevo recorrido. Juigalpa, Chontales es parte del corredor seco centroamericano. Es una región que se ve afectada por cambios climáticos, lo que provoca sequías intensas y lluvias irregulares. Es por ello que los ganaderos deben de estar preparados siempre con su trabajo pecuario por estos cambios y así garantizar el enfoque sanitario para mejorar la producción de leche y carne en el ganado bovino. Francisco Ismael Argüello González es un ganadero del municipio de Juigalpa, quien se dedica a trabajar en este rubro y quien ha encontrado apoyo en la mejora de su hato ganadero, tecnificando su sistema de producción en el ganado. Yo he tenido apoyo de parte de las instituciones del gobierno, ¿verdad? Cuanto el INTA, cuanto el ICSA. Me han apoyado a mí, ¿verdad?, en la parte técnica, el INTE en la parte técnica, ¿verdad?, cuando han venido a implementar, ¿verdad?, algunas investigaciones que hemos hecho aquí en la finca, ¿verdad?, como en mejoramiento de pastos de corte, cuanto de leguminosas también, cuando sorgo, ensilajes de maíz, todo eso lo hemos venido, son orientaciones, ¿verdad?, que nos han venido dando, ¿verdad?, parte del INTA. Ahorita estamos investigando una sal protégica que es muy buena también. También por parte de ICSA, pues en la parte de sanidad animal, que siempre pasan los técnicos revisando cómo están los animales. Peor ahorita que tenemos el brote del gusano barrenador, pues yo he tenido mucho apoyo de las instituciones, ¿verdad? Y también yo me he puesto disponible porque es de necesidad mía de aprender de lo que ellos los vienen a orientar los técnicos, ¿verdad? Porque ellos tienen gran capacidad para orientarle al productor. Y yo le he sacado provecho porque he luchado, ¿verdad?, con las orientaciones que me dan y he luchado. Y he visto también, ¿verdad?, la respuesta en mis cuatro vacas que tengo, ¿verdad?, que principiando en el tiempo seco de aquí. Son todas aquellas medidas preventivas y curativas que se realizan en el ganado, en las diferentes especies, para mantener una producción y una productividad adecuada para que las fincas sean rentables, para que la producción sea sostenible y que se mantenga la actividad agropecuaria de leche y de carne, que son las fuentes de ingresos para las familias de aquí, de esta comunidad. La higiene y el manejo del entorno del ganado son aspectos fundamentales para garantizar su bienestar y la calidad de los productos que se obtienen de ellos. Ambiente adecuado, limpieza y desinfección, eliminación de desechos, control de fauna nociva, agua y alimento, alimentos y bebidas, almacenamiento de alimentos, equipos de preparación de alimentos, bioseguridad. En primer lugar, una alimentación adecuada. El animal nutrido tiene un sistema inmunológico fuerte que puede resistir la entrada de patógenos que puedan producir cualquier tipo de enfermedad. Las medidas preventivas, que son un esquema de vacunación contra las enfermedades endémicas que tenemos en nuestro país, y también el control estricto de garrapatas, que es la principal fuente que produce enfermedades en los animales. Produce hemoparásitos, que son babesia y anaplasmosis, que son realmente difícil de combatir.
estas enfermedades que dejan secuelas en los animales y que lo mejor es controlarlas a través, como repito, de un baño o de otras medidas también que se pueden hacer para que, evitar las garrapatas en los animales. Contra los clostridiales de mama maligno, pierna negra, etcétera, que esas se deben de poner dos veces al año. Los animales deben estar bien nutridos para que la vacuna tenga un buen resultado que potencialice su efecto. También se debe aplicar vacuna contra el ántrax, que lo tenemos en nuestro país, vacuna contra IBR, que es rinotraqueitis infecciosa bovina, una enfermedad viral que afecta mucho a la ganadería. Todo ese esquema de vacunaciones se deben de realizar en el hato ganadero para evitar, ¿verdad?, las enfermedades y, como repito, mantener la producción y la productividad. Ahorita con algunos impactos del invierno, impactos de plaga y todo, pero seguimos luchando, ¿verdad? Y no tenemos que darlos por vencidos hasta vencer. Entonces ha mejorado, ¿verdad? En ese sistema, porque en carne, en leche, en el desarrollo de la vaquilla, que la vaca tal vez se habilita más rápido, porque con todas esas mejoras que se vienen haciendo, pues el ganado tiene que mejorar. La otra parte, ¿verdad?, que yo he venido experimentando es que no mover el ganado de su lugar uno, tenerlo en un solo lugar, como que las enfermedades no llegan. No llegan porque a veces cuando vos trasladas un ganado, por lo menos a Mugan, a veces allá es otro clima, aquí otro. Y el ganado como que sufre estrés y a veces vienen hasta las enfermedades, como que los virus los agarran tal vez allá y lo traen para acá. Y el ganado, cuando vos lo tenés en un solo lugar, que no lo movés, como que allí, ¿verdad?, tal vez el virus no está y no llega. Entonces, porque no, como no se traslada el ganado de un lugar hacia otro, pues yo he visto también esa parte, porque en lo que antra, aquí yo no he tenido casos de antra y no vacuno con antra. Yo solo lo que hago es suministrar es su desparasitante, su vitamina y sus sales proteicas, es decir. Y el ganado, pues, corporalmente, pues ha estado bien. La nutrición en los bovinos se basa en la energía, carbohidratados, proteínas, minerales, vitaminas y agua, y en cantidades adecuadas y equilibradas. La energía es la encargada de las funciones de crecimiento y mantenimiento del animal y de generar calor. Lo básico de un animal bien nutrido es que su sistema inmunológico esté fuerte. Y que resista a la entrada de cualquier tipo de enfermedad. Entonces, es de suma importancia tener una buena alimentación, ya sea a base de pastoreo, a base de silos, de pasto almacenado, alzado, o de cualquier otra situación. Entonces, aquí en esta finca hay pasto de corte, aquí se almacena alimentos para las épocas críticas del verano, y por esto este hato ganadero aquí siempre está sano y siempre está productivo. Nosotros estamos, se vitamina el ganado, se le pone y suministrarle sal, la sal proteica, porque eso es bueno, porque ahí le estás metiendo los nutrientes al animal que tal vez no lo encontró en el campo. Ahí entonces el animal lo come en el corral, entonces ya buscar lo que necesita en el campo. Y aquí las crisis más grandes las tenemos en el verano, porque es donde el ganado, ahí es donde tenemos que suministrarles más sal nosotros. Porque ella, cuando nosotros suministramos, especialmente la sal protégica, esa es una muy buena sal. Esa sal la hemos estado investigando con el INTA, y es una sal que ahorita ella está tirando, pues, supuestamente el 37% de proteína. Y esa sal, en este verano, yo hice la, porque ahorita estamos enseñando con los terneros. Esa sal, la vaca se come unos 200, 300 gramos, es como que se coma 2, 3 libras de concentrado, y después ella va a comer cualquier hojita seca y ella corporalmente pasa bien, porque ahí es el momento que tenemos más crisis en este tiempo. Entonces la sal los ha dado un buen resultado. Bueno, yo, pues, en la práctica que yo tengo, estoy hablando de mí, ¿verdad?, porque el otro productor, pues, él sabe lo que está haciendo. En la práctica, y eso me lo ha orientado a mí el INTA, el IXA, todos los vienen hablando directamente, porque vienen hablando casi el mismo idioma. Yo, como soy, yo no sé ni leer ni escribir, soy del campo, soy un campesino, pues yo me copio de lo que a mí me dicen los técnicos. Entonces, ellos vienen a explicarnos, ¿verdad?, directamente, pero yo he visto y he visto los resultados. Bueno, porque a mí, pues,
por lo menos este verano, en muchos lugares fueron mortandadas de ganado. A mí no se me murió ni una cabeza de ganado. No las tuve que colear, separaron solitas. Porque yo me suministré esa sal proteica a todito el ganado, todito el verano. Aquí casi 3 quintales por semana se hacían y se lo comían las vacas y después iban a comer hojitas secas porque no había nada que darle. Y lo poco, y como yo hago silo, hago ensiladas de pasto. Ahorita tengo ya silo de maíz, tengo silo de Taiwán. Monitoreo a la finca que hacemos con una frecuencia de 15 días, 20 días, etcétera, viendo cómo está la situación, entrevistando al dueño de los animales, revisando los animales en los corrales, etcétera, para detectar cualquier indicio de enfermedad. El objetivo principal de los programas de bioseguridad en la producción animal es evitar la posibilidad del contagio y la propagación de enfermedades infecciosas causadas por las bacterias u otros agentes patológicos y que éstas proliferen dentro de su granja. La alimentación y una excelente vitaminación permiten que este productor tenga una excelente calidad en su ganado y por ende una buena producción de leche y carne. Esto ha sido todo por hoy en su programa Desde el Campo. Los invitamos a que nos sintonicen en nuestras diferentes plataformas digitales. Aparecemos como Canal Parlamentario en YouTube, Facebook, Instagram y X.